Buongiorno, mi faccio colazione come sempre col mate e dei biscottini. Qualcuno di questi biscottini promette di essere di vaniglia, qualcun altro di cioccolato. Vai a trovare quelli di cioccolato. Eccoli qua. Después Manuel de Campos está investigando a Boca Juniors y a los Barras de la 12 por presunta asociación. E come sempre faccio colazione con frutta secca per la circolazione del sangue, gli omega, il cervello, la noce, no, che c'ha forma di cervello. Recuerdan también que es una cuestión en la cual se falsificaban carnet unos 7000 que tenían en su poder la barra brava de Boca, la 12, y con eso lo que hacía era comerciar. Del bebé, pueden decir incluso, hace que momentos, como decíais en la presentación, bueno, pues la Policía Nacional ha abierto una investigación desde el Tribunal Superior de Justicia, con los que hemos hablado hace apenas unos minutos, nos confirman que el cuerpo del bebé se halla en el Instituto Anatómico Forense, que se le está practicando autopsia y que también se ha solicitado pues la realización de un perfil genético para intentar, pues a través del ADN, localizar a sus padres de ellos. Si può anche prendere con acqua fredda, però d'inverno è meglio con acqua calda. Pues hacer una especie de recorrido por los hospitales más cercanos del municipio para intentar averiguar pues algo, me imagino que a través de los departamentos de matronas, de pues, mujeres embarazadas a lo mejor, de posibles revisiones e intentar pues ir atando cabos para pues, localizar a esos autores de este macabro suceso. Decirles pues eso, que el barrio de Raval está consternado y que no se imaginan que ha podido hacer una cosa tan triste. Una vez que se le realice la autopsia al feto, Natalia, tenemos que el perfil genético sí que puede ir determinando y limitando un poquito pues, a las personas. Será fundamental cuando se tenga el ADN, a partir de ahí pues, ya se podrá localizar a posibles parentescos que vivan o que residan en la localidad. Y bueno, de momento el ayuntamiento no tiene previsto ningún tipo de declaración pública ni ninguna comparecencia. Continúa la investigación. El comisario pues, de la Policía Nacional esta mañana nos confirmaba que esperando el resultado de esas pruebas, y a la espera de si se puede esclarecer y localizar a los autores de este macabro suceso. Pues gracias, Natalia. Estaremos pendientes entonces a ver lo que dicen esas análisis. Gracias, Natalia. En fin, vamos a ver qué pasó ayer durante el juicio sobre el caso de Olot. Y se confirman algunas de las cosas que ya habían dicho otros testigos, sobre todo sobre. Poi non so come va la política en Italia. Y los medicamentos que no podía acceder cualquier persona a ellos, pero por lo visto, pues no tenía. Y a volte la RAI non la vedo. Así es, y da molto que non vedo video di travaglio. E adesso che entro in internet per caricare questo video, cerco di mettermi al tanto. El fácil acceso a los medicamentos en el geriátrico de la Caridad ha sido el tema central de la cuarta sesión del juicio contra Joan Vila, acusado de 11 asesinatos. El celador confesó haber acabado con los Omega. Ancianos Secchi. Usando sobredosis de antibióticos o insulina, certo, son en algunos casos administrando lejía o líquido desincrustante a los internos. Dos inspectoras de la Generalitat de Cataluña declararon haber denunciado que el armario de los medicamentos no estuviera cerrado con llave. En esta habitación de enfermería había un armario de medicamentos, ¿no? Y esto estaba abierto. No sé si vio la llave allí, es decir, pero que estaba abierto, era el acceso. La llave estaba puesta, la puerta estaba cerrada, pero se podía abrir.
Además, los Mossos de Escuadra han asegurado que las confesiones de Joan Vilas fueron posteriores a su detención e intentó retrasarlas escondiendo los datos de los 11 crímenes todo lo que pudo. Se hizo responsable de las 8 últimas muertes cuando se exhumaron los cadáveres y ya se vio acorralado. Los agentes han asegurado que el acusado no quiso confesar su móvil, si bien la defensa del celador ha sostenido en todo momento que Vila asesinó a los ancianos, movido por la compasión y para evitarles sufrimiento. Yo no pensaba que estaba cometiendo un asesinato. Yo veía el sufrimiento. Yo lo... Al criterio de la otra persona, ¿eh? Y a morir, que era probable que muriese por esa mezcla que le había dado. Claro, ahora sí que lo pienso, pero en aquel momento yo no lo pensaba. Yo me limitaba a ver a la persona. Yo veía el Luis que estaba... Y después iba y ayudaba, ¿eh? En el sentido este, no pensaba, te vas a dar esto y lo vas a matar. Yo nunca había pensado esto. Hoy continuarán declarando los Mossos de Escuadra. La próxima semana será el turno de escuchar a los familiares de las 11 víctimas. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el juicio por el caso Violón. Ahora habíamos visto en titulares una escena que se producía en un comercio de China donde un atracador entraba y los dueños dialogaban con él. Ahora vamos a ver cómo concluye la historia. Dialogaban con él tratando de convencerle de que depusiera su actitud. Él pide la recaudación, que por cierto, la recaudación ascendía a 30 euros, ¿eh? Bueno, este es el momento en el que ellos, es impresionante, la sangre fría, impasibles, le intentan decir que no, que se vaya, que no cometa el robo, y es cuando entonces pasa a palabras mayores, saca ese enorme cuchillo, y a mí lo que me deja de piedra es como independiente, exacto, con el cuchillo, no, el cuchillaco, que podemos decir. Sí, por eso, es que es enorme. Sigue comiendo pipas hasta que ya, claro, el atracador dice, me estáis tomando el pelo, va para allá, se inicia este forcejeo y a lo mejor ahora podemos entender por qué el dependiente pues comía pipas tan tranquilo, porque vamos, sacó al atracador, se enfrentó a él y consiguió que al final este huyera del negocio. Impresionante. Así sin más. Sin más. Claro, digo yo, bueno, ahora entiendo por qué comía pipas, debería saber, es marcial eso de todo. Porque tan tranquilo hasta que se acerca ya con el cuchillo y no le queda más remedio que soltar la pipilla y decir, espera que vamos a sacarlo de aquí. Ay, chica. Impresionante. Vamos, soy yo y está la pipa, ¿no? Todo debajo de la mesa. Pero si quieres ver la película con nosotros, echamos el rato y luego ya terminas de atracar y resolvemos esto. Sí, bueno, le faltó. Bueno, otra escena surrealista, puedo decir también que ocurre en el Ribadeo, porque es que resulta que hay un montón de vacas que están campando a sus anchas, pero no por el subterrenito, lo que es de propiedad del ganadero, sino por media pista de aterrizaje. Pero es que esa pista se utiliza. O sea, sí, que sí. Por ahí vuelan avionetas. Avionetas como la de ayer, que decías antes, Marilo, por ejemplo, el último incidente, porque han sido varios. Hay una avioneta que justo iba a aterrizar, se encuentra, vaca viene y dice, y entonces de emergencia tiene que volver a retomar el vuelo. Lo decimos así, pero eso puede suponer un grave peligro, una situación de mucho riesgo, ya lo es, y ellos lo que denuncian es hasta que no pase algo no se acabarán de tomar medidas. Fíjate, lo peligroso que es que haya nada, solamente un triste pájaro volando por una pista de aterrizaje que tienen halcones en los aeropuertos para acabar con cualquier animal que pueda interrumpir el aterrizaje o despegue de un avión. Pues imagínate como una vaca. Pues vamos a ver, Rocío, que esas vacas no tienen dueño que las controle, Rocío. Pues sí, Marilo, sí tienen dueño, pero como veis ahora mismo están pastando alegremente por el campo. Tenemos la suerte de que en este momento los usuarios del aeródromo no tienen que temer que las vacas estén en la pista, porque en esta mañana están, como las veis ahora mismo, en su terreno, pero cada día se cruzan la valla, que está completamente tumbada, saltan ese seto, bueno, atraviesan ese seto que os está mostrando ahora mismo nuestro compañero, y llegan hasta la pista de aterrizaje del aeródromo de Ribadeo. Es una situación, Marilo, que se repite desde hace 15 años. O sea, llevan 15 años los usuarios quejándose de las vacas. Y estamos con el presidente del aeródromo. Sí, ¿por qué las vacas van a la pista? Porque al menos hay césped, es brea, eso que hay ahí. No sé qué atractivo tiene para ellas la pista. Pues no lo sabemos, Marilo. Estamos con el presidente del aeródromo, José Luis. ¿Por qué se cruzan las vacas? Bueno, eso sí lo sabemos, porque han tumbado la valla, han hecho un hueco y se cruzan por ahí. Pero vosotros habéis puesto ya dos denuncias ante la Guardia Civil y no hay solución.
Pues no, porque el vecino este que tiene el ganado guardado, lo único que hace es repara como puede con cajas y con algunos trozos de alambre lo que es la alambrada. Pero este ganado es de monte y cuando tiene hambre o el pasto le falta en su lado, pasa para la pista y hace agujero. Entonces la solución es que este hombre ponga una alambrada especial o con pastor eléctrico para que no puedan acceder. ¿Cuánto tiempo llevan así, José Luis? Que es la que tiene el aero. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevan en esta situación? Pues prácticamente desde que se inauguró el aeródromo. Este señor puso un linde de nuestra valla, un cercado para poner las vacas y de vez en cuando pues la cruzan. Rompen. ¿Pero hace cuántos años tienen el aeródromo? Pues más de 15 años ya. Bueno, es una barbaridad. ¿Y ese no saben quién es? ¿No han hablado nunca con él? Pues sabemos quién es de vista porque lo vemos, no es de aquí de la zona. Pero... Sí, Marilo, nos decían que no es de aquí de la zona. Este señor tiene más ganado, se ocupará pues de otras tierras que tiene, viene poco por aquí y por eso no ha podido tener trato personal. Y como decías, Marilo, aunque parece una situación pues cómica, de cómica no tiene nada porque es peligroso. De hecho, antes de ayer tuvisteis un incidente, un vuelo tuvo que retomar el vuelo porque no podía aterrizar, pero los fines de semana hay muchísima afluencia, mucho trasiego de avionetas. ¿Y cuáles son los percances que habéis encontrado? Pues también algún aborto de aterrizaje, o problemas para salir o apartar las vacas de la pista para poder tener línea, para poder volar. Es un problema de seguridad. O sea que ustedes tienen que salir a la pista para espantar a las vacas, para que puedan aterrizar. Pues algunas veces sí, algunas veces sí. Esto es de, vamos, es surrealista. Dime. Sí, Marilo, nos decía José Luis que muchas veces tienen que ser ellos mismos los pilotos, compañeros que estén por aquí cerca, los que tienen que ahuyentar a los animales y que esta situación es peligrosa porque este aeródromo se utiliza, pues por ejemplo, por la Guardia Civil, por avionetas de incendios en verano y que tiene que estar la pista despejada. Así que vamos a seguir de cerca este tema, a ver si conseguimos en la mañana de la 1 que se ponga solución y que se ponga esa valla. Vale, muy bien. A ver si es verdad. Muchas gracias. Sí, no, la clave es encontrar a este señor, el dueño de las vacas, que las tendrá y les tendrá que dar una vuelta de desempeño. No. Cuando necesita carne las viene buscando. ¿Sabes? Claro. Algún día se va a encontrar carne picada, pero esperemos entonces que no pase nada porque estamos hablando de algo muy grave. Bueno, pues gracias, José Luis, Rocío. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Saber vivir, que son las 24. Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Cuánta agua tenemos en el cuerpo? Y los endocrinos pueden... Con el dictado de clase con los chicos dentro de las escuelas. Homicidio en Miramar, una vecina que estuvo en el lugar donde encontraron muerta a la trabajadora del patronato de liberados, dio su testimonio a la prensa, todos los detalles de este hecho. Además, niño baleado, un testigo de barrio Belgrano, pidió hablar con la prensa y dijo que los hechos no sucedieron, como nos cuenta la policía. Ella dio su versión a un equipo de Canal 2 Noticias que estuvo ayer en el lugar. En horas de esta mañana apareció totalmente tomado la sede del Consejo Escolar del partido de General Pueyrredón por parte de alumnos que dicen que no han satisfecho todavía los reclamos efectuados desde hace tiempo atrás con respecto a las mejoras edilicias en los establecimientos educativos. Allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias y este es el testimonio. Exactamente, el motivo de esta totalidad de la toma sobre el Consejo Escolar es impulsado por la no satisfacción de los estudiantes, por la respuesta que tuvimos ayer de los distintos funcionarios públicos del Ministerio de Educación y de la provincia. Tuvimos una reunión alrededor de las 10 de la mañana, donde se comprometieron a solucionar todos los problemas de infraestructura, mobiliarios, quitar las sanciones altas, sumarios a los distintos docentes y secundarios con los que fueron perseguidos, ¿no?, por los inspectores de Mar del Plata. Y a la hora de, bueno, certificar eso, nosotros pedimos una documentación firmada y si quieren, no la tenemos. Entonces, bueno, entramos con un dilema, un problema. ¿Qué pasa? Claro, las promesas hay muchas, pero ¿cómo nosotros certificamos, no?, que realmente se ha concretado ese plan de obra. Pero bueno, la discusión, dijeron programar una reunión para las 3 de la tarde del mismo día,
consejo de Hall, del consejo, acá en Colón. Vimos en la asamblea, parece que discutieron los puntos que se iban a llevar a la reunión con dicho funcionario. Volvimos a las 3 de la tarde y bueno, trajeron en un documento firmado que no todas las sanciones, actas, sumarios, docentes, de los alumnos ni de validez, porque ellos reconocían que nosotros tenemos el derecho a reclamar por una educación pública y digna. Con respecto a lo que es el rentabilidad inmobiliario, recién en el día de hoy, en teoría, va a llegar una documentación proponiendo un plan de obra. ¿Qué pasa? No obstante, nosotros, no conforme con otras instancias de diálogo a las que también se presentaron documentos con plazo de un mes y ese diálogo que no se cumplieron, que estaban más que vencidos, decidimos intensificar la medida de fuerza para empujar a que realmente se concreten estos planes de obra. Vamos a compartir también el testimonio logrado en horas de esta mañana por un equipo de Canal 2 Noticias con Betiana Pereiro en la sede del Consejo Escolar por parte de una profesora, una docente que fue precisamente a solicitar un cargo para realizar una suplencia en una escuela del partido de General Pueyrredón, y también el testimonio que obtuvimos de un profesor que hacía alusión precisamente a la toma total en esta oportunidad de la sede del Consejo. Yo venía a un acto público, no salió nada publicado en la web que se suspendía el acto público porque está tomado el Coliseo Escolar, que bueno, si está tomado por una medida de fuerza y porque los chicos estamos protestando todos para que arreglen las escuelas, está perfecto. Pero alguien, autoridad del Consejo Escolar, se hubiesen quedado para decirnos que se suspende el acto público, que se hace en la calle o que se hace en otro colegio y nos trasladamos todos, aunque sea, no sé, a una oficina, a un bar, que hagan ahí el acto público. O que pidan disculpas, aunque sea, mire, se suspendió, yo me vengo de Playa Chapalmalar, yo tuve que gastar 15 pesos para venir acá, tengo que alimentar a dos pibes, vengo a buscar trabajo, podría haber robado esa plata para comprar pan, un litro de leche, ¿entendés? Hay un montón de gente, todos estamos mal, arreglen esto, tienen que arreglar esto, a las autoridades del gobierno, a las autoridades de no sé, esto lo tienen que arreglar, no podemos tener a chicos adolescentes que después van a decir, ese son el futuro, todos somos el futuro, ahí protestando. No podemos tener a chicos así, saliendo así protestando, chicos que mañana van a estar trabajando, ingenieros, no sé qué van a hacer el día de mañana. Hay que cuidar esto, hay que cuidarlo. Y que la gente dé la cara, y con las disculpas también son valederas. Y si tiene que salir el gobernador, ¿vale? A decir, discúlpenme, nos equivocamos, y bueno, dale, equivocate y entregá lo que tenés que entregar. ¿Qué opina de esta toma total del Consejo Escolar? No, yo fundamentalmente estoy básicamente de acuerdo con el pedido de los chicos. O sea, las escuelas están mal en infraestructura, que es lo que pide mi gremio. Suteba está reclamando por infraestructura, además de nuestros sueldos, está reclamando por mejores condiciones de trabajo para los docentes, por mejores condiciones de aprendizaje para los chicos. El tema está que no se resuelve nada. O sea, nosotros hoy venimos a trabajar, docentes que vienen a tomar en asamblea un cargo, a los cuales a todos nos cuesta llegar hasta acá, y no hay absolutamente ninguna autoridad que nos haya informado que esto no, que estaba cerrado, que estaba tomado. Entonces uno viene a trabajar después de días de paro, de días de movimiento de fuerza, y se encuentra con que no puede entrar. A todo esto les recordamos que no pondrán amonestaciones ni tampoco faltas a los alumnos que desde hace 20 días aproximadamente están tomando escuelas en el partido de General Pueyrredón. Habló en el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que no habrá aumento para el salario de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Y además agregó que la discusión por el tema de salarios se realice con las escuelas funcionando y con los chicos dentro de los establecimientos educativos. Más detalles. Mi mayor preocupación, obviamente, es por las consecuencias sociales que esto trae en la organización de una familia. Cuando tienen planificado su vida cotidiana, mandar a los chicos al colegio y estas decisiones de los gremios no genera inestabilidad en un gobierno que no sería tan grave como la inestabilidad que se genera en 9 millones de padres. Por eso hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para lograr, en base a la referencia que teníamos nacional del 22%, que ya comenzamos a abonarlo
a partir del mes de abril, y de esta manera seguir avanzando en la recomposición del salario docente. Yo entiendo, obviamente, y respeto el derecho de huelga, pero también hay un derecho que es el derecho precisamente a que los chicos estén en las aulas, y este problema es una dimensión que por eso hemos trabajado nosotros de esta manera, hemos hecho en todo momento abierto al diálogo, pero habíamos sido muy claros que la paritaria había sido cerrada, pero que no dejemos de, como lo hemos demostrado en otras reuniones de trabajo, en las cuales también hemos complementado con material extra, pero esto también ha sido rechazado, y es muy llamativo las características y la dimensión de esta medida de fuerza. Más actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias al Mediodía. Se anunciaron distintos cambios en la constitución del Gabinete de la Nación. Rossi pasa en esta oportunidad a Defensa, Puricelli a Seguridad y Nilda Garré la envían como embajadora ante la OEA. A informar que la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Como ministro de Seguridad designó al doctor Arturo Puricelli y como ministro de Defensa al ingeniero Agustín Rossi. Asimismo informo que la señora Presidenta enviará el lunes al Senado de la Nación para su acuerdo la propuesta como embajadora argentina ante la OEA de la doctora Nilda Garré. Otra información adicional implica que los nuevos ministros asumirán sus cargos el próximo lunes. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias al Mediodía, del ámbito local, particularmente en el día de ayer, dialogamos con Silvia Verón. Silvia Verón es una vecina del barrio General Belgrano de la ciudad de Mar del Plata, testigo, según ella, de lo ocurrido concretamente días pasados cuando un chiquito de solamente 12 años de edad, Alejandro Cabrera, que se encuentra luchando por su vida concretamente en el hospital materno infantil, recibirá un balazo en su cabecita por quedar en el medio precisamente de un tiroteo entre la policía y algunos delincuentes. ¿Qué dice en esta oportunidad la vecina allí en el barrio Belgrano? Que las cosas no son como las cuenta la policía, y dio en esta oportunidad su propia versión. Recién vengo a declarar a la fiscalía, yo más que nada llamé a los medios para aclarar este tema, porque se está diciendo en todos los medios, habló el Quintela, creo que es, diciendo de que hubo un enfrentamiento de los delincuentes con la policía y que hubo una bala perdida, bueno, un montón de mentiras que no son. Los delincuentes fue uno reducido en la esquina, el otro fue en el terreno vacío atrás de este terreno, y acá entró el policía, redujo al nene, lo tiró al piso, le tiró los dos tiros, visto por criaturas, una de esas criaturas mi hija y dos más de acá, de sobrino de la chica de acá del medio y sobrino de la chica adelante, estaban jugando y vieron todo, y bueno, al salir yo veo que sale disparando, era el policía, no fueron ni los delincuentes. Yo lo que quiero aclarar es eso, que los delincuentes paguen por lo que hicieron, se entraron a robar, pero no por el hecho de Alejandro, porque no tiene nada que ver, fue el policía. ¿Por qué cree que atacó a Alejandro al policía? No, ni idea, porque la persecución venía desde la 31, sabían que eran dos delincuentes, así que un delincuente lo habían agarrado la esquina y al otro acá en el terreno. No entendemos el por qué entró, si es que se confundió y pensó que eran tres, pero tampoco es la forma, porque el nene es chiquito, tiene 12 años y es de jefatura, el hombre es de 30, 40 años, si quiere reducir.